Estimado Tabito. ¿Cómo anda, Milcíades Peña? ¿Cómo le va? Gustazo saludarlo. ¿Cómo anda? Este, ¿cómo le va? Una nueva semana haciendo estridentes o no. Y hoy sí que tenemos en el arranque nada jocoso, realmente, y sí muy estridente. Estamos hablando del primer caso de un desaparecido en democracia. En democracia y con la responsabilidad y complicidad del Estado. Sí, sí, sí. Un detenido desaparecido. Detenido desaparecido. Una persona, Santiago Maldonado, detenido por la fuerza de la gendarmería en una protesta, acompañando la protesta, el reclamo de la comunidad mapuche, de la nación mapuche, y un acto represivo, de una fuerza de seguridad que depende de la ministra Bullrich, que depende del presidente de la nación, que parece no hacerse cargo. Una fuerza de seguridad que está cebada, claramente cebada, ¿no? Claramente. Digamos, los episodios de represión, de violencia, el ingreso a los colegios secundarios, el ingreso a una universidad violando la autonomía universitaria para detener al presidente de un centro de estudiantes, cosas impensadas, cosas ilegales. Bueno, en la medida que eso va creciendo, en la medida en la cual un candidato a senador dice, bueno, está bueno que un pibe vaya en cana todos los días, digo, sí. Bueno, en ese marco tenemos al primer desaparecido en democracia. Es un tema muy preocupante, es un tema gravísimo, que no podemos permitir que avance como sociedad. Tenemos que poner un freno. O sea, no hay nada más importante para mí en estos días, Tabito, que lo que está pasando con la desaparición de Santiago Maldonado. Y dos cuestiones muy preocupantes. Ante la pregunta al gobierno de dónde está Santiago Maldonado, la respuesta es: hay terroristas mapuches en el sur. Después, la sociedad rural saca un comunicado avalando la respuesta del gobierno. Y todo esto en una Argentina que no es 1976. ¿Sabes lo que dice Luis María Echeverri, presidente de la Sociedad Rural Argentina? Dice que era hora que la justicia aplicara la ley en tiempo y forma, porque hay jueces que actúan con llamativa demora contra estos grupos criminales. Lo dijo después que estaba desaparecido Maldonado. Esto es lo que piensa la Sociedad Rural Argentina, cómplice directo de lo que fue la dictadura cívico-militar genocida en la Argentina. Abru, secretario de Derechos Humanos o algo así de nuestro país. Abruj, Maldonado no está desaparecido, está extraviado. Me recuerda frases históricas que pensé que habíamos olvidado ya. ¿Te acuerdas de ese Jorge Rafael diciendo, sí, bueno, no está muerto, no está vivo, está desaparecido? ¿Se acuerda de Videla diciendo eso? Bueno, escuche lo que dice Abruj. Maldonado no está desaparecido, está extraviado. Amnistía Internacional ya pidió la búsqueda de forma urgente a las autoridades. Y a todo esto hay que recordar que Milagro Sala sigue presa. Sí, nos despedimos la semana pasada diciendo, bueno, esperemos que hoy, sí, a la noche ya Milagro esté en su casa. No, parece que todos los socioambientales, ir a revisar las casas, las órdenes de la justicia, eso demora un tiempito, ¿vio? Ver si Milagro puede estar con un grillete, bueno, en fin. Mañana viernes hay una movilización en Plaza de Mayo a las 5 de la tarde, convocada por todos los organismos de derechos humanos, y es un compromiso de honor con nuestra historia, pero sobre todo con nuestro futuro. Todos los argentinos, millones de argentinos, tenemos que hacernos presentes en todas las plazas, en todas las calles, reclamando con la aparición con vida de Santiago Maldonado. No podemos permitir que esto siga ocurriendo en la Argentina. Claramente nuestro pueblo dijo nunca más a esto. Estaremos. En fin, bueno, Tabito, página. Vamos, sí, vuelta de página. Siempre arrancamos con el tono más arriba, ¿eh? Pero así lo impone. Bueno, hoy tenemos un par de informes muy interesantes, muy interesantes. Uno tiene que ver, acá vemos la imagen del transbordador de la Boca, uno de los puentes más hermosos del mundo, uno de los seis únicos que existe en el mundo. ¿Dónde? En el Riachuelo. En el Riachuelo. En el Riachuelo. Y ahí cerca del puente del transbordador de la Boca está Villa Inflamable. Y el tema del Riachuelo, el tema de la contaminación, el tema de las viviendas, el tema del traslado, bueno, ese va a ser parte del informe que tenemos hoy en Estridentes o No. Exactamente. Y bueno, y tenemos a nuestro invitado de hoy, sociólogo, consultor, una de esas personas que uno las puede definir con su nombre de pila, así como con vos, Milcíades. Vos decís Artemio, ¿y en quién pensás? ¿En Artemio López? Bueno, Artemio Cruz. Depende de los años. Así es. Arthur, qué cantor. Mirá el porte que tiene. ¿Eh? Es un espectáculo. Candidato Artemio, en cualquier momento. Un grande, Artemio López. Un tipo que revolucionó el tema de las encuestas, de la información, de la comunicación, de las encuestas, de los estudios sociales, en fin. Y bueno, las PASO 2017, en la previa a las elecciones, vamos a estar hablando con él acerca de, bueno, cómo se viene midiendo esto.
Otro de los informes, cierra las campañas, el domingo votamos. Bueno, ¿qué pasó con las campañas electorales? Vamos a ver varios spots, las posturas de los distintos candidatos y divertirnos seguramente un poco con eso, mientras hablaremos con Artemio de cómo están las encuestas, qué es lo que se palpita de acá al domingo. Sí, sí. Bueno, vamos a escuchar a Esteban Bullrich seguramente, que uno no sabe si reír o llorar cuando lo escucha. Pero bueno, en definitiva, todo esto que pasó en la semana lo tenemos de la mano del mejor, el mejor relator, el mejor cronista, el mejor periodista de aquí del barrio Carlos Mujica en 678 Noticias con el Tano Seminara. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Y acá estamos con todos los titulares nuevos, como decimos siempre, ¿no? 678 Noticias, y estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Decía Maika, sé alguna de las informaciones, dicen, seré soldado de Maduro cuando él lo me necesite. ¿Eh? ¿Sabe quién lo dijo? Diego Armando dijo, ¿eh? Y renovó su fidelidad a la causa chavista. ¿Eh? También, bueno, opinó Kempes en contra, también opinó la doctora Carrió. La doctora Carrió dijo, a ver, dijo, viste que ella dice, a ver, y hace una pausa. Yo estoy en contra totalmente del régimen de Maduro. ¿Se entiende? Dijo. La verdad que la conoce la doctora Carrió, o sea, uno piensa que ella debe estar en contra de todos los regímenes. Dicen que un terremoto de magnitud 6,5 sacudió ayer la provincia china de Sichuan, situado al sudeste de este país. Terrible el terremoto de China. Ahora se entiende por qué Duhov me quiere llevar capitales y empresas a China. Claro, porque ahí, por lo menos ahí, qué sé yo, por ahí se mueve algo, ¿viste? Otra información dice que uno de cada cuatro hipertensos no sabe que lo es. Y hay cada vez más enfermos con hipertensión, ¿eh? Hay mucha gente que no sabe, tiene hipertensión, presión alta, come con sal. Bueno, no es que en mi casa no. En mi casa siempre nos tomamos la presión. ¿Sabe lo que hacemos? Nos tomamos la presión y jugamos un número a la quinela. El otro día, gracias a un tío, acertamos el 28. Y con lo que cobramos le pagamos el velatorio. Murió Jorge Sorregueta, el padre de la reina de Orange. ¿Eh? Pero, no digo, no pasa naranja con esta noticia, la dejo. Pasó nada. Dicen que bajó 50 kilos comiendo pizza. ¿Eh? Mirá, tapa del diario Clarín. Sí, señor, dice, bajó 50 kilos comiendo pizza. Qué buen sistema. Pasquale Cozzolino, italiano. Mirá, es italiano. El tipo Pasquale Cozzolino, será italiano. Pero dicen que no, que el tipo es medio gangoso. No fue comiendo pizza. Otra información dice que... Acabo de tirar en el piso. Acabo de tirar información. La justicia le prohíbe a Menem que pueda ser candidato porque está condenado. ¿Qué problema esto? Creó mucha gente que no sabe a quién votar. Ahora, hay gente que, mucha gente iba a votar en contra de Menem y ahora no sabe en contra de quién votar. Es un problema esto. Pero bueno. Dice que no está condenado por el tema de la triangulación de armas. Muchos dicen triangulación de armas. Dice, ¿qué va a haber triangulación si fue un negocio redondo? Decía Carlos. Ah, tiene todos esos carteles que hicieron Menem en 2017. Miren, unos carteles grandes, si los hacen un rollito por ahí, qué sé yo. Pero 2017 no era por el año, era más o menos lo que estaba calculado los votos que podía llegar a sacar. Era impresionante. Dice, Cambiemos apuesta al repunte económico y Cristina al conurbano. Dice que parecería ser que casi todas las encuestas dan que Cristina gana en toda la provincia. En toda la provincia, no. En la mesa emblemática de Necochea, ya sabemos quién gana. Es más, hay una encuesta, ¿sabe quién? De la encuestadora de X, ¿la tiene? De Artemio López. ¿Sabe qué dice la encuesta? Le da ganador al radicalismo. Pero es del 83 la encuesta, no sé. No. Otra información dice que Alfonsín dijo, la UCR se quedó con muy poco candidato, dice Ricardo Alfonsín. No, el hijo de Alfonsín dijo que está con poco candidato. No es que tiene poco candidato, tiene poco votante. Otra información dice que Pino Solana cierra en Mar del Plata. ¿Eh? Muchos dicen que la lista esa de San Filipo es un invento de Pino Solana. ¿Sabés para qué? Para no quedar último en las encuestas. Mirá vos. Pitrola dijo que la ajuste fracasó, dijo Pitrola. ¿Fracasó el ajuste? ¿Qué va a fracasar? Si está bárbaro el ajuste. A mí me bajaron el salario, no tengo un mango, la gente está perdiendo el laburo. Y la última información, la furia de Araceli contra Adrián Suarta. Enojadísima Araceli, indignada con el Chueco, porque el Chueco dijo, yo la conozco a Ara, se le sale la cadena y arranca. Yo guardo un gran cariño por ella. Ella es la inspiradora de mis obras. ¿Y sabe que uno se me dio a pensar? Para mí, ella es la que me inspiró a, ¿sabe qué película? A Jean Suárez. Me casé con un boludo. Ya volvemos en cualquier momento con más información en 6, 7 u 8 noticias.
¿Llegaste bien? Llegué bien, bien. Sí, 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 bueno, está cómodo el acceso, muy cómodo. Sí, está medio destemplado. Igual está en alguna obra ahí. Mucha obra ahí en frente a la terminal. Bueno. La ciudad está en obras. contanos quién sos. Artemio López. Sí, director de la consultora X. Y bueno, tenemos un área de estudio de opinión pública, pero nuestro desarrollo es más el estudio de mercado de trabajo, distribución del ingreso, estudios socioeconómicos. Lo que pasa que es menos interesante y laboralmente es más dificultoso sobrevivir con estudios socioeconómicos y de distribución del ingreso, que no le interesa a mucha gente, digamos. Pero decir, pero ¿quién es Artemio López? ¿Dónde nació? ¿Cuándo nació? Nací en Flores Sur, Parque Avellaneda, el 5 de noviembre del 55. O sea, tengo 35... No, un poco más, ¿eh? Yo digo, 35 cumplidos. 35 cumplidos. Cumplido, totalmente. ¿Y estudiaste ahí por Flores? Estudié en el primario, sí, en una escuela de Mariano Acosta y Bilbao. Después lo terminé el colegio primario en el San José de Calasanz, el de Avenida La Plata. ¿Y cómo era Flores Sur en esa época, che? ¿Te acordás? ¿Tuviste en infancia ahí? Sí. Era barrio, en el barrio. Parque Avellaneda. Parque Avellaneda. Nuestra infancia transcurrió en el Parque Avellaneda, un parque bárbaro, el más grande de la ciudad. No sé si, no quiero arriesgar, porque parece que es el más grande en extensión. Es uno de los más grandes. Ahora tiene mucha presencia. Con mucha participación social, ¿no? Ahí se hizo el plan de manejo del parque con todos los vecinos, hicieron un laburo muy bueno. Claro, bueno, cambió drásticamente también la composición de la gente que utiliza el parque. Hay mucha presencia de la comunidad boliviana ahora, que eso en épocas nuestras no. Y bueno, después tiene, sí, está marcado por la organización de comisiones de vecinos que funcionan ahí. Hay mucha movida en términos del tema de derechos humanos. O sea que es un parque muy activo y además porque, bueno, es un barrio muy popular, muy populoso. Y cambió mucho, ¿no? El tema de la multiculturalidad, la llegada de la muchísimo. De la bueno, es toda la zona sur que ha cambiado y eso no es la excepción. Sí, sí, el parque es otro totalmente distinto. Igual, te digo, es un parque hermoso, sigue estando. No, pero el barrio en su conjunto. Cambió. Hubo una etapa que empeoró mucho en términos socioambientales porque había mucha, o sea, tuvo mucha presencia el consumo en los 90. Ajá. Ahí el barrio que tuvo quizás su pico de mayor deterioro en términos personales, la gente que la habitaba y socioambientales. Y después fue recuperándose la presencia de la comunidad de inmigrantes. Hay también mucha gente proveniente de la comunidad coreana. Eso le dio cierta vitalidad y está más ordenado. Pero no tiene la fisonomía de cuando vos eras pibe. De cuando yo era pibe, nada tiene la fisonomía. Escuchame, Artemio. Estamos en el barrio Padre Mujica, Villa sí. 31. ¿Conocías acá? Conocía, pero sí. Y bueno, una villa emblemática, ¿no? Pensar, yo lo comentaba con. Pensar, acá estuvo Mujica. ¿Y cuántas ahora iglesias de tipo evangélica, ¿no? ¿Cómo proliferó? También de la mano de la comunidad. También. Contanos una cosita. Para Artemio López, ¿qué es una villa? Bueno, una villa es una de los formatos urbanos de asentamiento de los sectores pobres, no el único. Ni el más importante en el país, pero eso es, digamos, el más espectacular porque además desde el punto de vista edilicio, medio como señala que ahí hay sectores socioeconómicamente vulnerables, pero ni siquiera es el espacio de mayor vulnerabilidad. Hay mayor nivel de organización, de visibilidad, de contacto con los organismos de gobierno. Bueno, tienen televisión, tienen posibilidad de expresarse. La pobreza más profunda no tiene nada de eso. O sea, es una forma de vulnerabilidad, pero yo no la considero la central. Me parece que hay otros formatos menos visibles, a veces totalmente invisibles, que son más profundos. Bueno, de eso seguimos hablando en el estudio. Dale. Te invito a conocer el canal y a seguir charlando ¿Cómo no? En el programa. Adelante. Permiso. Bienvenido. Bueno, y ahora sí, bienvenido oficialmente. ¿Cómo le va? Estimado. Muy lindo lugar, nada luce. Lo felicito, el estándar del programa, por lo que vi, es superior a la media de lo que existe en televisión abierta y en el cable. Va, los programas habitualmente considerados
Los profesionales. Los comerciales, digamos. Los comerciales, sí. Tenemos que modificar los conductores nada más. Sí, sí. Los conductores, el humorista, la escenografía. ¿Sabiendo eso? Vamos a ver. Interesante lo de Carlos Enrique. Bueno, el otro día me contaron que Macri fue a Chaco. ¿Sabían eso? ¿No? Sí, sí, señor. Yo creo que dejemos el día al niño. Vamos a bajar con una cantidad importante de juguetes. Y entonces se acercó Pepo, el gobernador, y dice: presidente, acá los niños no comen. ¡Ah, si no comen el juguete! Ay, Dios. Bueno, es que ese para vos, la próxima metelo. Te escucho siempre los mismos ocho chistes. Sí, Artemio, no, me parece interesante esa definición que dabas ahí en la puerta cuando charlábamos acerca de que la villa no es el lugar de expresión de la pobreza más dura. No, no lo es. Por varios motivos, porque está, bueno, normalmente están próximas a centros urbanos donde se consigue con mayor facilidad entre las dificultades generales de desempleo. Por eso crece en la villa cuando hay etapas de crecimiento socioeconómico. Viste que los macristas dicen, crecieron las villas, mira, durante la década ganamos, pues crecen porque hay oportunidades de empleo en las grandes ciudades. Normalmente la gente se organiza en eso, en ese tipo de paisaje. Y tampoco porque tiene mayor nivel de organización, mayor nivel de visibilidad. Obviamente no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza más profunda, sobre todo la que sea el nordeste, el noroeste, donde la principal característica es la invisibilización, la agenda despoblada en términos sociales, la ausencia de organización, les cuesta acceder a los planes porque ni se enteran, nadie llega hacia ellos, o sea, es un formato de pobreza. El de la villa, digamos que sería la aristocracia de la pobreza. O sea, pero bueno, tiene como efecto, digamos, mostrativo, de demostración, es muy fuerte porque es contrastante siempre con algún núcleo urbano que muestra que efectivamente hay modalidades de vida bien diversos en muy poca, pocos metros. El tema de la pobreza es uno de los caballitos de batalla de la discusión, ¿no? Sí. Digamos, no, dejaron 30% de pobres. Sí. ¿Cómo se le entra ese tema? Se le entra diciendo, bueno, ¿cuántos pobres había en la Argentina en el año 2001, sí, 2003? ¿Y cuántos hubo en el 2015? Se le entra desde el tema de lo que es el problema de la pobreza estructural. ¿Cómo se aborda? Sí. Se le entra desde el tema de que esos números son reales o irreales. ¿Cómo se aborda la cuestión de la pobreza estructural y la medición de la pobreza en Argentina? Es un tema difícil. Desde el punto de vista comunicacional, esa batalla se perdió por parte del campo nacional popular democrático. El kirchnerismo no pudo comunicar lo que en términos efectivos sí fue un logro muy importante, que fue el desempobrecimiento del equivalente a 16 millones de argentinos, toda la provincia de Buenos Aires. Cuando Néstor asume, había 54 puntos de pobreza medido con la vieja canasta, o 63 si se aplicara la canasta que ahora utiliza el INDEC para medir pobreza. Y la verdad es que se terminó con niveles de pobreza muy bajos. Nosotros estimamos en torno al 12%, pero bueno, eso es una discusión de cifras, pero que el desempobrecimiento en Argentina fue colosal. El ciclo de mayor desempobrecimiento que nosotros tengamos registro estadístico lo produjo el gobierno kirchnerista en sus tres mandatos, no cabe ninguna duda. Quitó de la indigencia el equivalente a la población de Capital, Córdoba y Tucumán sumados. De la indigencia, que es la línea del hambre. Cuando asume Néstor había 27.6% de personas en situación de indigencia, con la nueva metodología casi 35%. Y eso tenía nombre y apellido. Fue la consecuencia del despliegue del proyecto liberal en fase 1 y 2, que fueron los milicos y después con Alfonsín, porque acá el liberalismo desembarca con el plan austral de Alfonsín. Sí, cuando pierde el proyecto Greenpoint. Exactamente. Pierde el proyecto Greenpoint. Había, en la última encuesta con Perón vivo, que se medía solo en la zona metropolitana, porque todavía no era nacional, el INDEC midió, ¿cuánta pobreza? 6%. De ese 6%, 2 eran indigentes. Cuando asumen, bueno, eso creció, sí, ya en el 81, esos 6 eran 20 con los militares. Los mecanismos de empobrecimiento fueron muchos. El central fue que congelaron salarios con pautas inflacionarias por las nubes. 20 puntos en el 81, sin solución de continuidad, durante Alfonsín y Menem siguió creciendo la pobreza, terminan en 54 puntos cuando asumen esto, lo vuelvo a insistir, 63 con la nueva metodología. De 6,
a 60. 10 veces multiplicó el neoliberalismo la pobreza. Y el desempleo de 3 a 24. 8 veces lo multiplicó. Y este neoliberalismo dice ahora lo que hay que hacer para sacar al país. Es una cosa bastante insólita. Con el mismo programa, todos coinciden, que tiene similitudes manifiestas al programa que inauguró el desembarco neoliberal en Argentina, que entre paréntesis fue a través de un ejercicio de la dictadura, con 30.000 desaparecidos. Bueno, los 12 puntos de Martínez de Hoz, eso bueno, se repiten bueno, calcado. Y acá lo tenemos a Sturzenegger, que además participó ya anteriormente en el ciclo de empobrecimiento en fase 2 del neoliberalismo, diciendo qué es lo que hay que hacer para salir de la empobreciendo al pueblo y enriqueciendo a los... A los que se llevaron las comisiones, bueno, ¿no? Ya lo han hecho. Flaxo tiene un trabajo interesante publicado, cifra, con la gente de Flaxo, publicó en el primer semestre del 2016 cuál fue la pérdida de participación de la masa salarial sobre el PBI. Cuando Néstor asume había 25 puntos de participación de la masa salarial sobre el total del PBI, se va a Cristina con 37,4. Creció casi 12 puntos y medio en 12 años, punto por año. Sí, 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 sí. Macri en el primer semestre de esos 37 puntos y medio tenía 34 de participación. La reventó 3 puntos. Eso no es inédito en Argentina. En un año. A este ritmo nos deja el 25 otra vez. Seguramente. Este es el peor ajuste. Déjalo preguntar a memoria en democracia. Déjalo preguntar a Tavo. No, no, pero está bien en línea con lo que decís. Uno, estos análisis no los escucha. Por eso hay que mantener lo bueno y cambiar lo malo. De que es él. Claro. Uno escucha estos análisis y vos decís, pero en televisión, cuando escucha a los analistas y todo, no se explican la cantidad de puntos que puede llegar a sacar Cristina en estas elecciones, pero tampoco hacen este análisis. Entonces, digo, tantas veces decretaron la muerte del kirchnerismo, tantas veces decretaron el fin del ciclo político de Cristina, digo, ¿por qué crees que no se analiza esto? ¿Hay incapacidad o no es funcional? No, incapacidad no. Lo que hay es una decisión política de tratar de correr el eje hacia otros temas. Bueno, lo que se dice, pero no hablar de la realidad socioeconómica, porque este es el primer gobierno que no tiene un indicador social para mostrar que ha mejorado. Ninguno. Con lo cual, es obvio que van a intentar desplazar la discusión. Yo creo que, bueno, finalmente la contundencia de los hechos termina modelando también comportamientos electorales, pero existe cierta autonomía entre el ejercicio de la práctica electoral y la realidad socioeconómica. Eso hay que reconocerlo porque si no, uno saca conclusiones no pertinentes con respecto a la eficacia de la condición socioeconómica para modelar comportamientos electorales. Es una cosita, me están apurando en producción porque venimos atrás con los tiempos, pero vos sos sociólogo. Sí. ¿Y por qué estudiaste sociología? Y en el colegio secundario no soy bueno, yo participé de las experiencias de los 70 en los secundarios, con lo cual la orientación nuestra hacia ciencias sociales nos la fuimos modelando en el propio colegio, a pesar de que yo estudié en un colegio técnico, como el Pío 9 de Almagro, que bueno, estudiamos electrónica. Pero hubo mucha militancia, mucha participación, bueno, mucha tragedia también en el colegio y mucho interés por la cuestión social. Una definición debe ser vocacional, pero una definición que estuvo moderada por el contexto también. Mira, acá tenemos un montón de figuritas con imágenes, calcomanías, con imágenes de dirigentes, referentes de la historia de lucha por la liberación continental, ¿no? De Güemes, Castro, Perón, Evita, Néstor, Maradona, ¿eh? Maradona. Caureche. Sí. Bueno, hay una cantidad. La idea que elijas una de las figuritas, nos digas por qué la elegís y la pongas aquí en el mate decorando el termo. En el termo, no en el mate. Sí. ¿Qué elegís? Sí, es difícil porque fue, la verdad que son todas figuras que uno tiene respeto y cariño y además admiración. Voy a elegir una porque para mí, bueno, a mí me marcó a nivel personal y creo que para el conjunto de los argentinos contemporáneos una figura medular. Ahí está. ¡Upa! Mira. Que fue el que le puso fin justamente al ciclo de más de 3 décadas de neoliberalismo en Argentina en el año 2003. Se encontró con un país destruido y, bueno, ordenó... ¿Qué hago acá con esto? Pon el nombre. Un Kirchner pochizado en esa foto. Un Kirchner pochizado. Bueno, después de Perón fue el continuador más fiel de la tradición popular democrática que inauguraron Perón y Eva. Por lo tanto, está bien. Claro. O sea, está, es lógico y de toda
todo merecimiento el saludo. Pero vuelvo a insistir por el contraste. Hay que gobernar un país con 54, que después del arrasamiento definitivo que provocó el neoliberalismo en la Argentina durante más de 3 décadas. Ahí había una pesada herencia. Una pesada herencia. Bueno, pegalo. Me acuerdo que el primero que se plantó contra Néstor fue Quindimil, el intendente de Lanús, diciendo esto no va más. Destruyeron el poder político, no había autoridad política en la Argentina, no se podía caminar por la calle. Estos que critican la clase política le deben a Néstor Kirchner la reconciliación de la opinión pública con sectores políticos. Y el país se ordenó y se puso a crecer. Bueno, ya sabemos, todo eso no lo vamos a decir. Pero la verdad es que una tarea de reconstrucción como la que llevó adelante Néstor no tiene antecedentes en la historia. Bueno, mientras Artemio intenta ganarle la batalla a la calcomanía para despegarla, nosotros nos vamos a lo que sigue. Seguimos en un rato. Queremos cambiar este sistema de raíz. ¡Cambiemos! 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 El voto en blanco o nulo es una primera medida de resistencia. ¡Garrote, garrote, garrote! En Buenos Aires, El Caño Diputado, lista 510, Frente de Izquierda. Los políticos tradicionales no van más. Hola, ¿cómo estás? Hola, Tombo. Gracias por recibirme. No, gracias por venir. Si vos hablás de que no alcanza la plata, voy a hacer un ejemplo grosero, ¿no? Sí. Y mientras tanto cuento billetes, no es creíble. ¿Qué es lo que más te preocupa, Tombo? Mirá, lo que más me preocupa tiene que ver con aquello que los políticos no están discutiendo. Y es que no alcanza la plata. Pagar las boletas es cada vez más difícil y es necesario que discutamos ideas en vez de discutir personas. El único equipo con la experiencia, el coraje y las propuestas concretas para que los argentinos vivamos mejor. Pero la realidad no se puede tapar con declaraciones de Carrió. Martín Lustó, diputado nacional. Con un choripán. Almuerzan hoy con la señora Mirta Legrand. La señora Elisa Lilita Carrió. Me parece que Milagro Salas, una cosa es la protesta social, a una excesiva que no debe ser reprimida, pero ella tiene que ir presa por ladrona y por trata de personas. Todos sabemos, incluso miembros de Cambiemos han dicho que fueron causas armadas las que con las que la detuvieron inicialmente. ¿Armadas? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo eso? Por favor. Hasta Carrió, mira, hasta Carrió. Mira vos, ¿qué va a decir eso, Carrió? No, por favor. Por favor, dejen de mentir. Un tuit de Elisa Carrió, mal redactado, se dice la primera detención. De Milagro Sala pudo haber sido arbitraria, pero no las siguientes por defraudación al Estado y asociación ilícita. Salgan a comunicar ese enorme corazón que tienen, que no tiene un latido, tiene un cantito. No es un latido, no es el tutum, 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 tutum. Si lo escuchan bien el corazón de ustedes, los jóvenes, más que ninguno por la fuerza que tienen, dice, sí se puede. El camino que hemos emprendido todos los días tiene un metro más de asfalto, una sala más, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso, un pibe más que está preso. En equipo lo estamos haciendo posible. Esteban Bullrich, Gladys González, precandidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. Las elecciones intermedias sirven para hacerle una advertencia al gobierno. Si uno hace un balance, solamente es una elección intermedia, no cambia el gobierno. En la mitad del periodo uno dice, ¿vamos bien o vamos mal? Yo les pregunto, cuando les llegan esas facturas delirantes de luz, de agua, de gas, ¿vienen con un escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ, del Partido Comunista? No, vienen con un escudito de Denor, de Sur y de todos esos que ya sabemos quiénes son. Bueno, ahí está, para que se vea que efectivamente... Néstor está. Néstor está. Aunque no lo veamos, Néstor siempre está.
Hablando de mirar, ¿cómo estás viendo? ¿Cómo viste la campaña? Mañana a las 8 de la mañana comienza la veda. La de Capital no la vi mucho, pero bueno. En general. La de provincia me parece provincia una campaña boutique. Para Cristina sirve porque no le mete ruido y es una candidata poderosa que ha ganado ya desde el 2005 en adelante toda la selección en provincia de campaña boutique. Pre... Claro, y después acompaña a una figura hiperpotente. Si es una campaña para instalar candidato nuevo, habría que revisar. Porque, bueno, evidentemente me parece que le faltan. Pero en líneas generales está bien porque la potencia de la candidata hace que ese tipo de campaña sea una campaña de acompañamiento adecuada. ¿Pero por qué vos decís que no pudieron instalar a Gladys González, por ejemplo, en el PRO? La de Cambiemos, después la... No, esa es otra polémica, pero digo, la del FPB o Unidad Ciudadana me parece que tiene esa característica. A medida de Cristina, si la candidata fuera otra o el candidato fuera otro, esa misma campaña no produciría los efectos que después vamos a ver en las encuestas. ¿Y funcionó lo del cambio de nombre, eso de Unidad Ciudadana, Frente por la Victoria? ¿Complicó en el electorado? ¿Cómo lo estuviste viendo? No complicó. No, bueno, porque ahí hay un error conceptual. Es decir, me parece que lo que prima es la trayectoria política, la capacidad de resolución de problemas que demostró el kirchnerismo durante 15 años. Y por otro lado, la política frentista que planteó ya el peronismo desde sus orígenes. Me parece que ahí haber confundido el PJ con el peronismo fue un error conceptual enorme que para cualquier peronista histórico es insólito que alguien discuta una sigla creyendo que eso atrapa el fenómeno de la construcción popular democrática que expresó el peronismo y expresa también ahora el peronismo y el kirchnerismo. Y me parece bien el gesto de Cristina de plantear un nuevo tipo de unidad histórica. Lo ha pasado siempre el peronismo. El tipo de unidad que planteó Perón en el 46 no fue la del 55. En el 73 hubo un tipo de unidad histórica que cambió drásticamente en el 83, cambió en los 90, volvió a cambiar en el 95. Para que veamos toda la fase del peronismo, Néstor la modificó en el 2003. El peronismo conducido por Néstor fue otro y de hecho buscó otro tipo de alianza. La transversalidad fue uno de los nombres, pero después volvió al PJ. O sea, fue revisando el tipo de unidad histórica de acuerdo a cada coyuntura y creo que Cristina en eso planteó una tradición dentro del peronismo y de buscar formatos diversos. Y la apelación al ciudadano, bueno, creo que está bien, creo que eso forma parte del bagaje que ha reconstruido la sociedad argentina a partir de 30 años, ya más de 30 años de democracia, con lo cual tiene sentido apelar al ciudadano sin desconocer también la inscripción popular democrática de la apelación dicha por Cristina Kirchner. Es la primera, es la buena. Si vos me decís, ¿cuál es la peronista por autonomía en la Argentina del siglo XXI? Y Cristina. O sea, eso, el peronismo está en ella. Me parece que fue un error. Yo creo que esa discusión fue porque no aceptan el liderazgo de ella y estaban empeñados en demeritarla. Nadie seriamente pudo haber discutido el componente peronista central de la práctica del kirchnerismo de Néstor y de Cristina. Y analizando la campaña del gobierno de Cambiemos en Provincia y sobre todo por el candidato, ¿no? Y las declaraciones que uno las considera por ahí erráticas, ¿sus declaraciones fidelizan al votante de Cambiemos o también lo ven como algo errático? Las declaraciones de Esteban Bullrich. Bueno, al núcleo duro de Cambiemos lo fidelizan. Yo creo que no. El problema de Bullrich es que ha tenido una campaña muy ensordina, con poca visibilidad, no ha tenido presencia. Pero yo tampoco dramatizo mucho estas barbaridades que ha dicho, porque la verdad es que en Argentina hay más de una mayoría de la población que acompañó siempre el proyecto regresivo, conservadores, restauradores. Sí, es un cuando porcentaje vos histórico que en los últimos años ha crecido, ¿no? Ha ampliado su base. La Revolución Libertadora tiene una plaza. Sí. Ahí hay una discusión, ¿no? Pero para un lado, Evita era una santa y del otro lado era una puta. Y sí, eso sí, sí, estaba sí, así, socialmente planteado como un tajo. Cada vez que emerge un proyecto popular, la sociedad se parte en dos. Y hay un sector de la sociedad que acompaña estos proyectos. Obviamente eso no quiere decir que no haya que resolverlo, pero hay que acostumbrarse a que los proyectos conservadores, restauradores, tienen apoyo ahora comunitario. Se llega, Artemio, viste que la campaña planteada por Unidad Ciudadana, por Cristina, se plantó fuerte en el eje de la economía.
esto que decía, recién escuchábamos a Cristina, decíamos, te viene la boleta, y viene con el escudito de la Unión Cívica Radical, del PJ. Y del otro lado se quiso hacer eje en la corrupción, en otros temas. Sí. ¿Se logró instalar eso? Digo, algunos datos, ¿no? Que son llamativos. Volvieron los tickets canasta de la República Argentina. Eso estuvieron desde el año 89 hasta el año 2009 existían. Hoy hay 200 empresas que ya están pagando parte del salario, evadiendo impuestos, evadiendo cargas, no con ticket canasta. ¿Quién es, por ejemplo? Cargas jubilatorias. Pharmacity, ¿te suena Pharmacity? ¿De quién será Pharmacity? Walmart, ¿te suena Walmart? Bueno, Telefónica, Carrefour, Action, todas esas son algunas de las 200 empresas que están pagando con ticket canasta. Otros sectores que han apoyado al gobierno de Macri, que con temas que tienen que ver con la economía, esta semana, lunes, dicen los tipos, bueno, ahora no se pueden comprar más 2 millones de dólares libremente. Y a mí me mataron, justo había juntado el domingo, dije, voy, el lunes voy, se me hizo tarde, no llegué. La gente siempre va a última hora a comprar dos palos verdes. Se arman esas colas, ¿eh? Cosa de loco, me quedé afuera, me cerró la puerta el tipo, ¿podés creer? Y fui al otro día, me vendieron 10.000 nada más porque no podía declarar qué era. Ahora, eso no es EPO, ¿no? No, pero digo, ¿se puede instalar el tema? ¿En la sociedad está el tema económico a la hora de votar? El tema socioeconómico, ¿no? El del cepo al dólar, este tipo de cuestiones, está muy reducido a la cantidad de gente que tiene capacidad de ahorro, que cada vez es menos. Pero sí, el tema socioeconómico está, porque está la cuestión del achicamiento del consumo para los que tienen empleo y de la pérdida de empleo para los que han quedado desocupados. Sí, eso está. Es inexorable. El problema es, bueno, de ahí a suponer que el hecho de que haya condiciones socioeconómicas adversas suponen el acompañamiento electoral a una fuerza u otra, ya es otra discusión. Pero que la coyuntura socioeconómica influye en el voto, sí, después hay otros componentes. Yo, mi percepción es que si no tuviera el sistema de medios oficialista que tiene, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, Bullrich pierde con Pitrola. Si fuera tete a tete, vis a vis, candidato por candidato. Pero tiene toda una estructura que hace que el voto esté mediado por otras circunstancias. ¿Estuviste midiendo? Estuvimos midiendo Provincia de Buenos Aires y Capital. ¿Cuándo terminaste? La de Capital ayer, antes de ayer, y la de Provincia de Buenos Aires se va cargando dos veces por día con la consultora Dicen. Que, ¿Y qué dicen? Hilario Moreno. Bueno, dos veces por día se cambia la cantidad de votos. Ahí tenés la ficha técnica. Mirá vos, tenemos una tecnología de punta, impresionante. Sí, la verdad que impresionante, porque es difícil que en un canal profesional lo haga, te voy a ser sincero. 38.2 para Cristina, 26.3 de hoy a la mañana. Y 20.6 de Sergio Massa. Todavía quedan 6.3 indecisos. Nuestra perspectiva es que Burri va a crecer por arriba del 30, porque esos 6.3 indecisos son un poco más favorables para Cambiemos que para el resto de la fuerza, y Cristina va a estar en torno al 40%. Hoy eso es lo que indica esta encuesta. Con lo cual, la diferencia va a estar cercana a entre 8 y 10 puntos. Yo creo que puede haber una diferencia a favor de Cristina. ¿Y eso tiene qué lectura? Si eso se da así, digamos, Cristina termina en 39... Bueno, para los medios oficialistas va a ser una lectura que la van a ocultar. Van a decir, Cambiemos ganó a nivel nacional, van a mostrar los 24 distritos, van a decir PJ, van a traducir esto como un partido casi vecinal. Cristina tiene tantos puntos en Provincia de Buenos Aires y escinden los votos de los PJ provinciales, lo cual es un error, porque todos los gobernadores sabemos que se organizan luego en torno al plexo nacional que implica un triunfo en Provincia de Buenos Aires por parte de Cristina, pero lo van a hacer y van a mostrar que Cambiemos tiene presencia en los 24 distritos. Lo que dijo Peña, ya lo dijo desde el llano, después lo pararon porque daba una sensación de que daban por perdido provincia. Terrible. Van a tener que sacar todo el equipo a la calle, ¿eh? Que los flacos, ya estás muerto antes de empezar a combatir. Entonces dijeron, no, porque vamos a ganar igual. Pero ellos van a decir eso. Ganamos a nivel nacional, todo al revés de lo que nos pasó a nosotros. Que los medios que decían, el kirchnerismo perdió en provincia y después en el 2009 desconocieron que ganó a nivel nacional y se hicieron foco en que perdió por un punto. Lo que pasa es que ellos dicen, ellos pueden ganar a nivel nacional y pueden que las cosas le vayan muy bien. Sí. ¿Sabes por 30 qué? 30 y pico de puntos. Porque tienen un gran equipo. Ya lo dijo el presidente, el mejor equipo de los últimos 50 años. A nosotros se nos hace difícil competir con tres equipos. ¿Y el director técnico de ese equipo? Sí. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¡No! Ya se empezaron a meter con el mejor equipo. Y dale con el mejor equipo. Permiso, querido. Mirá, acá tiene tres figuras del mejor equipo de los últimos 50 años. Te voy a presentar después. Artemio, sí, lo conozco. Conocemos. Artemio López, compartimos rap. Sí, está. Estoy en las antípodas de él. Yo. Sí, claro. En las antípodas. ¿Dónde queda? En el Caribe, ¿dónde? Claro, ahí, sí. Ah, ideológico. Mire, escúcheme, yo lo veo a él y me empieza a hacer el corazón tutú.
Sí, a mí también. Y a los pibes ni le cuento. A los pibes ni le cuento. Pero usted agarra como crítica cosas que son logros. El tipo, el otro día, ¿qué dijo? Hacemos un metro de asfalto, metemos un pibe en cana. Un claro. pibe en cana, usted lo saca de la calle. Usted lo saca de la calle y le saca el peligro. Un pibe en la calle puede caer en un colegio público, por ejemplo. Claro. Puede caer en una grieta, como cayó esa chica Ana Frank. ¿Se acuerda? Claro. Te lo meten preso, le enseña a hacer cerveza artesanal y el día de mañana tiene futuro. Está muy bien. Yo tengo que reconocer que el tipo es un visionario. Porque el primero que habló en este gobierno, diciendo que iba por la segunda conquista del desierto, fue Teniato. Sí, ahora tenemos un desaparecido ahí. Sí, claro, uno de los mapuches. Bueno, aparte, él conoce la educación, porque fue ministro de Cultura. Creo que está muy violento. Milagro, ¿no? Este es un país milagroso, que, realmente. Me contó a mí que en un colegio... Ministro de Educación fue. Ministro de Educación. Milagro. Un milagro. 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 Pero, ¿sabes? Él dice que hay colegios, por ejemplo, que... ¿Sabés a quién ponen de abanderado? Al único que no va armado. Está muy violento los pibes. Es más, usted, hay que hacer encuesta. Vos haces una encuesta, te los pibes qué pasó el 11 de septiembre y te dicen lo de la Torre Gemela. Es una cosa de... Igual. Divide opinión. Divide opinión. Por Bury, la mitad aplaude y la otra mitad chifla. Bueno. No, fuera de juego. Sí, claro. La mitad que chifla no lo quiere. ¿Qué jugadora? La mitad que aplaude a lo que chifla. Yo creí. Es un chiste. Es muy bueno. Pero no haga mejor el chiste que yo porque me quedo sin laburo. Artemio, si vos haces el chiste mejor que yo, me quedo sin laburo. No, la señora. Uno cada 10 años. La señora, impresionante. Alguna la señora. Encuesta el ferro. Salida del ferro. Yo vivo, sé que yo vivo una cuadra de ferro y ayer le toqué timbre a los vecinos, viene la gente de Cambiemos acá al barrio, le dije, sí, ¿viste? Vos sabés, vivo una cuadra de ferro. Sí. Le dije, no para que vaya, sino para que le saque el estéreo del auto, ¿viste? Me dijeron, pero impresionante. Fueron al ferrocarril oeste. Sí. No fueron todos, al microestadio y demás, a las 11 y media de la mañana, la muleta, gente. Y no, pero eso para los actos de ustedes, los choripaneros. No, pues digo, pero está bien, pero a nosotros nos dicen choripaneros, claro. Ustedes hacen un acto a las 11 de la mañana, están todos los ministros, la gobernadora, todos, no sé, había unos extras ahí, dos mil extras. Claro, no sé, pero es muy prolijito, muy gente bien vestida, ¿no? Está bien. Una cosa. Y dijo ya bien clarito, ganamos o perdemos, tenemos que estar todos juntos, oposición y oficialismo todos juntos para poder conseguir logro, es verdad. Si nos juntamos todos, que yo a lo mejor podemos derrotar a los trapitos, póngale. No, eso es impresionante. Y también estuvo el jefe, el dueño del club. Acá estuvo también ayer y cerró. El dueño del club. El dueño del club dijo bien clarito, ¿sabes lo que dijo? Por fin estamos insertados en el mundo, dijo el señor. Sí, No dijo por dónde estamos insertados, pero estamos insertados en el mundo. Así que yo le voy adelantando el triunfo del próximo domingo. Mire lo que traje para regalarle a usted. ¿Me trajo algo para regalarle? Sí, para regalarle a usted para que festeje. Del mejor equipo. Vaya festejándolo, mire, acá lo tiene. ¿Te gusta? La sonrisa, de mamá. Sí, la sonrisa. Claro. Mira, yo te voy a dar otra, me parece, a vos. A ver. Porque, gracias por este tiempo. Mira, con esta sonrisa. Sí. Pero te voy a dar una que te identifica más. Mira. Es una amarillita también, pero con la nariz larga. Voy a volver a defender al mejor equipo de los últimos 50 años. El doble Pinocho. Manda. Mentiroso y sin corazón. Pero parió. Bueno, muy bien, Tabito, escúchame, hoy vamos a hacer al revés con el tema del informe de Villas, porque vamos a comenzar una secuencia de lo que tiene que ver con el Riachuelo, con la relocalización. Estuvimos en Villa Inflamable, entonces para ubicar un poco el contexto de estos informes que van a seguir durante los próximos programas, tenemos algunos datos, ¿no? Hoy vamos a arrancar con el informe sobre la problemática de los barrios populares y la contaminación que hay en la cuenca. Tenemos barrios como el de Villa Inflamable, Villa Tranquila, Villa Jardín, Villa Fiorito, Rodrigo Bueno. Y ahí hay un problema que tiene que ver con la relocalización de las viviendas y de la participación vecinal que está pidiendo poder estar en la toma de decisiones, porque además se ven afectadas también las cuestiones como la salud.
En muchos de estos casos, en los estudios que ha realizado Kumar, arrojó que el 46% de los niños de Villa Inflamable tiene valores superiores a los niveles de referencia de plomo en sangre capilar. Para este informe hablamos con Claudia Espino, la referente barrial de Villa Inflamable, y con Natalia Echegoyenberry, abogada de la ACJ. Sabiendo de una causa que se escuchábamos de oída, que era causa Beatriz Mendoza, dijimos, un grupo de vecinos, dijimos qué podemos hacer como para poder confrontar o enfrentar esta situación donde tengamos esa participación que no la encontrábamos, porque sinceramente nadie nunca nos invitó a una audiencia, porque escuchábamos que había alguna causa, audiencias, pero nosotros nunca estuvimos en esas audiencias, nunca estuvimos presentes como pueblo, como ciudadanos, como principales actores de la causa principalmente, ¿no? Bueno, desde ASIJ lo que se hace es acompañar la organización barrial, trabajar con los referentes barriales, tanto en las mesas de participación que propone el municipio o que propone ACUMAR, y estar instando todo el tiempo para que los temas que son específicos de Villa Inflamable puedan entrar en la agenda de los decisores políticos. Nosotros, todo este tiempo que pasaron, que ya vivimos, como se dice, correr mucha agua bajo el puente, lo que sacamos conclusión es que las empresas siguen en este lugar. Hasta anoche estuvimos sintiendo un olor a químico que no sabemos qué era. Cada 2x3 volvemos a sentir esos químicos, que no afecta solamente a la población que está acá en Villa Inflamable, sino que todo Dock Sur, toda Avellaneda, y me supongo que también parte de la capital y todo lo que nos rodean. Nosotros lo que estamos haciendo es pedirle acceso a la información pública. Hemos tenido reuniones, se ha acercado el área de salud. Si bien hay como predisposición a reunirse y todo, no necesariamente se traduce en las obras que estamos esperando que se hagan. ¿Qué pasa con el tema de la relocalización de las viviendas nuevas, la calidad de las viviendas nuevas, que tengan las pautas? ASIJ interpuso un amparo que fue ganado contra Kumar, contra el municipio, para garantizar algo que tendría que ser obvio, que es la participación de los vecinos en el proceso de relocalización, es decir, que sepan cómo van a ser relocalizados, los que van a ser relocalizados, pero por otro lado también que el que quiera quedarse se pueda quedar. Resaltar, Tavo, Artemio, que la primera candidata del PRO de Cambiemos en Provincia de Buenos Aires es Gladys González, que estaba al frente de ACUMAR. Y esta problemática en la cual el macrismo ha hecho muy poquito, recordemos que el macrismo lleva 10 años de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y forma parte integrante de ACUMAR. En el tema de relocalización, en lo que le tocaba en la Ciudad de Buenos Aires, construcción de viviendas, todo eso hizo nada. Recién se activó cuando logró coronar el tema de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Argentina 2018, Buenos Aires 2018, que le permitió hacer algún tipo de negocio ahí, entonces está haciendo algunas viviendas que primero utilizarán los deportistas y luego serán para los habitantes. Increíblemente esta mujer, que no ha dado respuestas a los sectores populares, que no han avanzado en el saneamiento, que no... Bueno, es la primera candidata, pues bueno, tiene una sonrisa angelical al estilo Heidi. Quiso ser intendente de Avellaneda. Quiso ser candidata, pero no... No pudo, no llegó. Bueno, en fin, vamos a seguir con el tema del riachuelo, de las villas, del tema de hábitat, que nos preocupa muchísimo, exacto, muchísimo. Bueno, vamos un poco de historia. Vamos con un poquito de historia. Ah, vamos. Un poquito de la llevo. Volvieron. En la jornada del 12 de junio de 2012, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó el programa de créditos Argentina Procrear Bicentenario, de créditos hipotecarios destinados a la construcción de nuevos hogares para vivienda única familiar. Lo que estamos haciendo fundamentalmente como Estado argentino al generar este programa de créditos para la vivienda Bicentenario, para la primera vivienda,
es redoblar la apuesta del Estado a un modelo de crecimiento y de inclusión social, y lo vamos a seguir haciendo. La presidenta anunció que la medida permitirá la construcción de 100.000 viviendas y funcionará como mecanismo anticíclico para generar 200.000 puestos de trabajo. Muy bien, volvieron las efemérides de la yegua. Volvió la yegua. Grande Axel, es gran laburo de Axel. ¿Te gustaron, Artemio? Muy interesante. Sí, bueno, Blanqui lo han prácticamente desmoronado, ¿no? Sí. Los Cambiemos. Lo ha transformado en un plan para clase media que tenga ingresos altos. ¿Cómo es el tema, ¿cómo es el tema este de las conquistas? ¿Viste lo que decía García Linera, ¿no? Sí. El tema de cómo se fueron alcanzando distintos logros y que la sociedad de los pueblos se van apropiando de esas conquistas y como que después no se vota ni se piensa en lo ya conseguido, sino que se va por más, ¿no? Digamos, sí. ¿Cómo se verifica eso hoy? Digamos, en una etapa de retroceso, de pérdida de derechos sociales. Bueno, siempre es relativo ese análisis. Argentina ha sido, obviamente, ejemplo de que hay las conquistas populares no se pierden en su magnitud, pero también hay retrocesos muy notables. Si nosotros analizamos lo que ocurrió a mediados de los 70 con la sociedad que dejó el neoliberalismo en el 2003, obviamente ahí muchas instituciones y muchas conquistas populares se habían perdido, igual que la reconstrucción que realizó el kirchnerismo. Me parece que eso hay que matizarlo, pero es cierto que hay una construcción mínima, sobre todo la acumulación de experiencia política organizacional que no se pierde y la transferencia a través de los relatos comunitario, familiar, acerca de lo que el protagonismo que tuvo la sociedad argentina, el dinamismo que tuvo la sociedad argentina en otras épocas, eso no se perdió. Pero no descansar en la idea de que es indiferente el proyecto político que lleve adelante la gestión estatal, porque hay ciertas conquistas que no se pierden, porque eso lamentablemente no se verifica en la historia argentina. Sí, hay un piso mínimo de construcción que es muy difícil perforarlo, pero niveles de agremiación, para hablar de claro, instituciones poderosas, los niveles de agremiación de participación, los niveles salariales, salario mínimo vital y móvil, congelado 11 años durante el neoliberalismo, la mitad de la gente sin cobertura previsional después de la experiencia neoliberal. No se pierden, pero hay graves problemas, ¿viste? La irreversibilidad de los procesos históricos. No es tal. Comparto que evidentemente la experiencia histórica deja, sedimenta un nivel de organización y de visión que queda como activo en los sectores populares. Puede quedar adormecido y en algún momento... Claro, pero ¿no? ¿Viste? No soy partidario de darle a eso, viste, una entidad metafísica. Que, o sea, pase que, lo que pase, queda, ¿no? Porque no pasa. Estuvo claro. Macri haciendo declaraciones ayer, ¿no? Estuvo bien. Bueno, entre las cosas que dijo, dice, cuando llegué a la ciudad, fue uno de los gobiernos con más inclusión en salud y educación. Dice el tipo, desmintiendo toda la realidad, ¿no? Bueno, o sea, asumió en el 2007 con una inversión en el presupuesto de educación en el año 2007 en la ciudad, no me canso de decirlo, era del 29%. 10 años después es del 18. En salud, lo mismo. Antes de ayer, en una escuela de Mataderos, de casualidad, no fue una tragedia, se intoxicaron 22 pibes, hubo que evacuarlo, y dos docentes, porque una pérdida de gas, una estufa de gas, ¿en dónde? En el sur, en una escuela pública del sur. Sí. Los que se cayeron en la educación pública casi se mueren porque no se hacen los mantenimientos. Y el tipo va a los canales de televisión y dice, no, hicimos grandes cosas, por ejemplo, en educación y en salud con integración. Ahora, la realidad pasa por un lado, 15%, 14,3% de desocupación en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, la diferencia norte-sur. Sin embargo, ¿las encuestas cómo están en la ciudad? No, bueno, hoy si vos analizás intención de voto, la candidata oficialista, Elisa Carrió, está dominando el escenario electoral y por arriba de los 40 puntos, 42 puntos en la última medición nuestra, puede sacar un poco más. Pero el primer síntoma de que efectivamente algo sucede es que el panoficialismo de la ciudad ya no tiene la misma respuesta que tuvo en las elecciones anteriores, porque Lusto está muy abajo. O sea, el panoficialismo es Lusto. Y sí, digamos que es el plan, el macrismo con,
con no sé, levanta vidrio. Te cuento, mira, una. Full. Esta viene con airbag. Una muy buena, escucha, una inferior en el Macri. Una muy buena de Lusto. Ayer lo escucho, nos hacen una entrevista en radio y le preguntan Fútbol para Todos. Dicen, no, bueno, en realidad, pero las prioridades del país, ¿no? Hay que ver, porque esas no son las prioridades. Entonces, no es que haya que esté la plata. Y dice, ahora no se le ocurrió decir, ¿no? Que tampoco era prioridad comprar 2.000 millones de dólares de armas. No, claro. ¿No? Cuando él firmó. Sí. No, eso no. Una vieja parodia de Leloutier, que había un tal Carolino Fuente que era general unitario y federal al mismo tiempo. Él comandaba los freelancers, que eran famosos por sus ponchos reversibles. Entonces, en una fría mañana de agosto, cuando caminaba por sobre un puente de madera que él mismo, como unitario, había serruchado, ahora como federal, al escucharlo crujir, gritó: ¡Ay, Juna! ¡No me saldré con la mía! Pese a lo cual cayó en poder de sus propios hombres. Por suerte le estaba cerca y se perdonó la vida. Bueno, es una gran síntesis. Pero que lucho. El Carolino Fuente. Artemio. Y viendo el panorama en términos de lo que es el peronismo, el Frente para la Victoria en la ciudad, ¿por qué cuesta tanto liderar encuestas, lograr el voto del porteño? ¿Por dónde crees que pasa? Bueno, hay una complejidad, digamos, sí. Fenómeno. Primero, el Distrito Capital Federal normalmente no tuvo la mejor comprensión por parte del kirchnerismo. Hay un kirchnerismo tardío. Nunca se desplegó kirchnerismo en la Ciudad de Buenos Aires. Yo creo que lo que se desplegó fueron retazos del progresismo de los 90. Somos todavía el espacio kirchnerista es heredero de esa cultura que está claramente en franca decadencia. O sea, que ya no interpela más porque la sociedad ha cambiado de una manera drástica. Después del 2003 no quedó nada. Eso que funcionaba en una sociedad porteña homogénea frente a Menem y convocaba sectores medios, todo después de la crisis del 2001 voló por el aire. Entonces ahora eso, como al radicalismo, viste que ya no es esa clase medio homogénea, no está más para representar. Por eso caen ellos. Eso estructuralmente. Después porque, bueno, no se acierta una estrategia en el distrito que lo haga viable. Bueno, cuando se acertó Cristina, en momentos ganó en toda la capital, en todos los barrios. O sea, hay liderazgos dentro del kirchnerismo que funcionaron en Capital Federal, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo por interpretar mejor el distrito, ver las modificaciones estructurales que ha sufrido a partir del 2003 y desembarazarse de la cultura progresista de los 90, porque no funciona, ¿no? Yo no tengo ninguna animadversión personal con respecto a eso, pero es como que quisieras implantar, no sé, la socialdemocracia o el Partido Socialista en Francia. Se terminó esa experiencia, chao, terminó, no va más. O sea, seguimos creyendo los valores que tuvieron operatividad política en los 90. Y en Argentina hoy, en la Ciudad de Buenos Aires también, después de la crisis del 2001 y la aparición del kirchnerismo, y ahora Macri, que le ganó a esa cultura política, reconozcámosla. Vos no podés, la perestroika, que la hagan los Ares. Bueno, escuchame, nos están matando. No sé si llego a meter la pregunta final. No llegamos a meter la pregunta final. Tenía que preguntar cómo fue, si te acordás cuál fue tu primera vez y cómo fue. Ah, no, bueno, sí, que me olvide, ya nosotros no tenemos, bueno. No tenemos ni memoria. No, la primera después vez de los 60 podés vivir sin sexo, pero no sin anteojos. Igual era la primera vez. Claro, era la otra primera vez. Después otra primera vez. Bueno, nos tenemos que ir, nos rajaron muy rápido, no podemos ni hacer la pregunta final. Artemio. Gracias por invitarme. Un programa bárbaro, la verdad, un dinamismo, una capacidad, una calidad de. Sí, notable el invitado. Sí, no, pero sin el invitado no hubiéramos hecho nada. Parece que está arriba de, te digo la verdad, si no te lo diría. Bueno, escúchame, Tabito, en el final, otra vez como arrancamos el programa, serios, preocupados y movilizados. Sí. Viernes a Plaza de Mayo, a las 5 de la tarde. Hay un desaparecido en la Argentina, un desaparecido en democracia y no lo podemos permitir. Hace muchos años que dijimos como pueblo, nunca más. Nunca más hay que defendernos en las calles y hay que defendernos en las instituciones. Mañana a las 5 vamos a estar en Plaza de Mayo junto a todos los organismos de derechos humanos con nuestras banderas argentinas por Santiago Maldonado. Aparición con vida allá. Con vida lo llevaron, con vida lo queremos. Vamos todos.